Buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá, como es nuestra costumbre, siempre trayéndole las informaciones más importantes de interés nacional y del programa Supérate. En esta ocasión, señores, nosotros queremos aprovechar para darle a conocer las nuevas informaciones, y es con respecto a unos pagos que ya están disponibles. No solamente Alimentate ni Bonoluz, hay otros pagos que están disponibles y que en breve le estaremos dando detalles. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que seguirme a través de este canal Santo TV para que les lleguen todas las notificaciones. Pues, sin más preámbulo, primero, como ustedes ya sabrán, estará lloviendo durante los próximos días. Hay dos frentes fríos y el COE pone en alerta amarilla, alerta amarilla, 9 provincias, y en alerta verdes a 7 provincias. Entonces, como le dije, la administradora de subsidios sociales, ADES, acaba de informar, señores. Acaba de informar los pagos que ya están disponibles para el día de hoy 15, de manera oficial. Aquí está Alimentate, los 1.650 pesos. Está también por acá el Bonoluz, ¿verdad? Está disponible hoy. Y los subsidios que no se quedan, que es el programa, señores, de protección a la vejez en pobreza extrema. Entonces, quiero aprovechar que este programa, para informarles que este programa se llama Provee de CONAPE. Entonces, a través de CONAPE es que se puede solicitar este subsidio que se llama envejeciente. ¿Me entiendes? Si la persona tiene 60 años o más, lo puede solicitar. Entonces, cualquier cosa, si quieren más información de ese tema, me pueden escribir a través de mi Instagram o a través de mis redes sociales. Entonces, también el otro incentivo es el de educación superior, señores. También está disponible en el día de hoy. ¿Qué más? Tenemos Motoven, que son los motoconchistas, ¿verdad? Que incluso hay en algunas provincias que ya tienen este subsidio. Y están reclamando que le pusieron el subsidio, pero que no tienen, no hay bomba de gas para hacer los retiros del combustible. Valga la redundancia. Y quiero aprovechar porque hay unos comentarios y unas informaciones como evidencia, señores, que les muestro, que yo le hablé ahorita. Y es con respecto al pago que hicieron el 11, ¿verdad? Y que los beneficiarios los recibieron nuevamente en el día de hoy. Dice: buenos días, Santo. Este comentario, yo cobré el día 11 1.650, y hoy ya me depositaron el pago de 1.650 pesos nuevamente. Por acá tenemos otra evidencia con respecto a lo mismo. El mismo tema, pero esta vez fueron 2.100 pesos que cobró el día 11, y también hoy cobró 2.100 pesos, y él ni siquiera se lo creía. Dice: mi esposo se la pusieron otra vez. Me escribió y me mandó una captura. Y siguiendo por acá, señores, siguiendo. Aquí tenemos a la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, al presidente y otros funcionarios de su gobierno, donde lanzan un nuevo programa, señores, un nuevo programa que se llama nada más y nada menos que PROMIPYME, Mujer PROMIPYME o PROMIPYME Mujer, PROMIPYME Mujer, señores, que se llama ese nuevo programa. ¿En qué
¿En qué se destaca este programa? Primero que ya ustedes, ProMiPyme Mujer, es para mujeres emprendedoras, señores. ProMiPyme Mujer, solo para mujeres. Okay, hay pila de hombres ahí, ¿verdad? Pero que ProMiPyme no solamente lo manejan las mujeres. Entonces, este es un programa aparte que se llama ProMiPyme Mujer, para las mujeres emprendedoras que quieren ser microempresarias. Eso es para brindar apoyo principalmente financiera, financiero, apoyo técnico, ¿verdad? Y otro tipo de apoyo para que puedan emprender. Así que ya ustedes saben, las mujeres emprendedoras. Crédito, señores, ahí hay crédito, hay cuarto para las mujeres que quieran iniciar sus negocios. Quiero aprovechar, porque yo ayer hablé de la señora que, señores, que le llegó la factura de energía eléctrica de 33 mil pesos. Y yo entendía que tenía que darlo a conocer. Y yo subí, compartí el video en mis redes sociales y revisando los comentarios, porque yo siempre reviso los comentarios, encontré un comentario que es muy real. Señores, ¿cómo una persona pobre le llega una factura de energía eléctrica, una mujer que lo que tiene un bombillo en su casa y posiblemente una licuadora, y que le llegue que consumió 33 mil pesos en un mes? Entonces, miren qué es lo que están haciendo. Dice una señora en el comentario, dice, tapé su cara y el nombre, ¿verdad? Para que no la vayan a perseguir. Ella dice, eso me hicieron a mí y ahora, señores, me las robo. Así mismo dijo, no pago un chele más, abusadores que son. Así dijo la señora. Y realmente lo que el norte y las E de lo que buscan con esto es que las personas que no puedan pagar tengan que robarse la luz. Porque ¿qué va a hacer esa mujer ahora? ¿Usted cree que ya va a pagar los 33 mil pesos? Ya no tiene cómo pagar esos 33 mil pesos, según dijo ella. Y que tampoco ella lo consumió. Porque es otra cosa, porque si ellos pudieran probar que consumió esa cantidad, fuera otra cosa, pero ella no lo consumió. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hace que mucha gente se esté robando la energía eléctrica hoy en el día. Y también, señores, miren, otra información por acá que yo comenté hoy en la mañana, y es que el colegio médico el martes iba a iniciar un paro durante 4 días. El colegio médico, un paro, ya ustedes saben, nacional, de apague y vámonos, como dicen. Gracias a Dios, ahora dice que el colegio médico suspende paro que de labores tras alcanzar un acuerdo con el gobierno. ¿Me entienden? ¿Cómo tiene que ser, señores? Tal vez mucha gente no, tal vez mucha gente no entienda con respecto el por qué yo dije que no pueden hacer ese paro. Miren, la salud solamente la cuida el que no la tiene. La mayoría de la gente no cuidan su salud. Entonces, usted el que se ha visto de emergencia con un dolor, porque yo lo he hecho, por eso se lo digo, el que se ha visto con un dolor de emergencia sabe lo necesario que es un médico en un hospital. El que no ha ido de emergencia con un dolor en un hospital no sabe, porque yo sí fui y sé que cada minuto contaba, señores. Cada minuto cuenta en la salud. Entonces, le vamos a dejar esta información de por acá y nos vemos en la noche, Dios mediante. Se suscriben al canal los que no lo han hecho. Y me esperan por ahí porque yo en breve les voy a dejar el en vivo.